Buenas tardes a todos los amigos paisanos de San Cristóbal de Achiroá, parientes en general. Nos encontramos sobre la techumbre en construcción del templo católico de San Cristóbal, precisamente aquí en su pueblo amigo de San Cristóbal de Achiroá. Y pues me voy a permitir de dar unas palabras con respecto a los trabajos que tiene la comunidad o que ha tenido durante este año 2009. Así también algunas de las necesidades que tenemos o un poquito más adelante les estamos explicando. Pues bien, la vez pasada tuvimos una primera versión en donde explicamos sobre los trabajos que se están realizando en esta población de la Achiroá. Y uno de los trabajos que tanto ha solicitado la gente del pueblo es este trabajo donde estamos pisando, que es la techumbre de nuestro templo católico desde años atrás. Sin embargo, no fue posible que se haya retomado desde hace 2-3 años o el año pasado, sino hasta en este año cuando el pueblo decide y dice, bueno, pues justamente ya es hora, e emprendimos el trabajo y prácticamente el compromiso de techumbre de nuestro templo católico está terminado. Solamente unos detallitos que todavía quedan pendientes, como por ejemplo el tapar las canaletas del perímetro de la iglesia para que ya no penetre el agua en los muros. Al igual que de este lado, en los dos lados tendrán que taparse esas canaletas. Bueno, pero son detalles que le dará el albañil ya para terminar ese trabajo. Y pues como notarán ustedes también, ya está completo los campanarios. Precisamente pues ya se hizo todo lo posible de que subieran las campanas al lugar donde debe de estar, porque ese fue el origen de la construcción desde en el siglo
XVII. Desde el siglo XVII se pensó en eso del montar los campanarios y también de hacer la iglesia de bóveda. Sin embargo, por algunas razones, nuestros ancestros ya no pudieron hacer esa construcción. Pero bueno, tarde que temprano ya está. Y ese es una petición, un mandato del pueblo católico de San Cristóbal de Chihuahua. Teniendo otra obra que el mismo pueblo ha estado demandando también, es la necesidad de atenderse en cuestiones de salud. Cuestión de salud, decíamos que la comunidad ha demandado la atención que deben tener y tienen el derecho de exigir, de atenderse pues la salud de los niños, la salud de los adultos, de la tercera edad en general. Y por ello, pues nos vimos en la tarea de pues armar los expedientes respectivos y con los recursos del ramo 33 en el fondo 3 y 4 estamos haciendo lo posible para terminar esta obra. De donde está la construcción, se ve a un pedacito donde está la bandera, ahí se la están viendo, ahí ya llevamos un 90% de esa construcción. Solamente queda el 10%, que son los detalles de la colocación de aluminio, de puertas, trabajos de fontanería, trabajos de aluminería y trabajos de piso para terminar esa obra con una inversión de aproximadamente 1.400.000 pesos. Ese es el trabajo que emprendimos, porque también el pueblo, como dije, es un anhelo que tienen para atenderse la salud. Sin embargo, también estamos viendo que no es suficiente el personal médico que tiene nuestra clínica. Nosotros estamos cumpliendo en la infraestructura física, en este caso, del área de la clínica, es decir, la ampliación en general. Sin embargo, el personal médico, que es un médico y una enfermera, no son suficientes para atender toda la población. Y de ahí que también hemos estado haciendo gestiones ante la Secretaría de Salud para que SSA en Oaxaca pueda también intervenir con personal médico, con medicamentos y a través del gobierno del estado, y poder atender ahora sí que la necesidad que tiene el pueblo en cuanto a salud. Estamos en eso todavía, nos faltan escasos 2 meses y fracción o 3 meses de funciones. Sin embargo, nuestra gestión lo vamos a estar realizando hasta el último día de nuestras funciones. No vamos a parar de hacer nuestra gestión hasta el último día. Así es que, pues ya el trabajo está por terminarse. Por otro lado, también uno de los proyectos que nosotros emprendimos en este año a través de la coordinación de programas de desarrollo del gobierno del estado, COPLADE, es la techumbre de nuestra cancha municipal, que tanta falta hace en los eventos múltiples que se llevan a cabo todos los años, tanto el evento de los niños como también el evento de los jóvenes, de los adultos en general. Si ustedes miran las columnas que están ahí, los postes, están preparados esas columnas o esos postes para el montaje de las estructuras, que en una semana ya vienen las estructuras para que se inicie precisamente la techumbre. Esa techumbre tiene un...